Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir al pueblo de Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Juan el Bautista se declaró él mismo como el precursor del Señor. Y Jesús, que tiene esto bien claro, espera que él termine su ministerio, al ser apresado por Herodes y más tarde decapitado, para entonces Jesús iniciar su ministerio, que consistirá en el anuncio de la buena nueva del reino de Dios y también invitándonos a todos a convertirnos, porque ya está cerca, es más, ya está entre nosotros ese reino que Jesús vino a anunciarnos. Es por eso que esas tierras que vivían en tinieblas vieron una gran luz que resplandeció y lo iluminó todo. Por eso, si sientes que tu vida es oscura o que estás caminando en tinieblas, permite que Jesús llegue a tu vida para que Él sea quien te saque de esa oscuridad, para que Él sea tu luz y te lleve hacia su reino. Porque muchas veces nos asociamos con amigos que nos hacen perder, pues nos llevan a hacer cosas de las que luego queremos arrepentirnos, pero ya no tenemos tiempo. Pero Jesús aún te da la oportunidad de que vengas a Él, así como fueron también los de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania, porque en Jesús tenemos vida, en Jesús tenemos salud. Y si tú sientes que tienes alguna enfermedad o dolencia, no dejes que pase este día sin ir a acercarte a Él, a pedirle que también a ti te cure. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.